¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, diría que en 9 años, más de 9 años que llevo en este canal, este es el vídeo más difícil de explicar o en el que más he llorado. Yo en este canal nunca he tratado de convencer a nadie de nada, aunque a veces lo pueda parecer, obviamente. Porque cuando uno habla de cosas espirituales y demás, pues parece como que quiere decir que esto es así. Pero no, de verdad que no. Nunca he tratado de convencer a nadie. De hecho, toda la gente que me seguís, 113.000 personas de todo el mundo, me seguís porque algo os aportaré, no porque os haya obligado a seguirme. Lo que hoy vais a escuchar es algo impactante. De hecho, el vídeo se titula Impactante mensaje de una niña desde el más allá. Como sabéis, los que me conocéis bien, soy medium, canalizador, y por tanto puedo hablar con espíritus o con seres que han partido. Y normalmente no quiero hacer un espectáculo de esto. No me gusta hacer ver como que ay, el maestro Lajas es maravilloso y es potentoso porque habla con seres de luz. No, no quiero hacer esto porque entonces me sentiría mal. Pero a la vez me di cuenta de que tengo una misión en la Tierra y es también dar luz en este sentido. Quiero deciros que amo a mi esposa con locura. Vaya esto por delante. Y que mi esposa, que es la que ha puesto la voz de Jenny, que es la niña que ha canalizado conmigo hace unas horas, nos ha hecho llorar a Arantxa y a mí. Yo todavía estoy sin recuperarme. La niña, Jenny, la niña que está en el otro lado de la luz, me ha pedido a mí que sea mi esposa la que pusiera la voz. No porque fuera mujer, sino porque ella ha entendido que tiene la sensibilidad suficiente como para transmitir el mensaje que ves a escuchar. Algunos haréis like y negativo y otros diréis no sé qué. No, es importante. En este canal nunca me ha importado lo que la gente diga, porque si no, no hubiera hecho este canal. Lo importante es que la gente que necesite este mensaje lo reciba. Y eso es lo importante. Todo lo demás, que si estoy loco, que si no sé qué, que si no sé qué, no es importante. Lo importante es qué te va a aportar el mensaje de Jenny. Lo importante es, ¿has sentido realmente el mensaje de Jenny? Porque tu corazón, tu divinidad, el ser de luz que hay en ti, sabe lo que es verdad y mentira. Cuando escuches el mensaje de Jenny con la voz de mi esposa Arantxa, sabrás si es verdad, si es mentira o qué es. Dicho esto, yo no tengo más que decir. Solo los dejo con el mensaje de Jenny con la voz canalizada de mi esposa Arantxa. Gracias. Bendiciones. Hola, mamá. Soy Jenny, tu Jenny, y he escuchado tus oraciones. Sé que me echas de menos, lo sé. Yo a ti también. Por eso, deseo darte un mensaje. Pero que a la vez sirva para todos los que siguen al maestro Lajas. Doy gracias al maestro Lajas por permitirme hablaros por medio de él. Gracias. A mí, mami, a mi papi, a los tíos y los primos, me habéis apoyado tanto estos 3 años de lucha con el linfoma de Hodgkin. Gracias.
Sé que deseabais que yo siguiera viviendo, y ese deseo, lleno de amor, es algo maravilloso que os deseo agradecer de corazón a todos. Pero desde el cielo, desde el lugar maravilloso de luz en el que estoy, deseo deciros a ti, mami, a ti, papi, y toda mi familia, y los que deseen escucharme, algo importante. Lo primero, decir que Jenny era mi nombre terrenal, pero mi nombre verdadero, el que tenía antes en el cielo, era Kialian, que es como decir la luz y el camino de la verdad. Mami, papi, familia, que me echáis de menos, deseo que sepáis que el cielo existe. Este es un lugar muy parecido a la tierra. Hay parques, jardines, fuentes con peces, aves preciosas, flores llenas de grandes fragancias, playas con olas rugientes y mucho más. Mami, papi, yo ya terminé mi misión y lo hice con vosotros. Y es maravilloso todo lo que viví y el amor que me disteis. Eso jamás lo olvidaré. Sé que en vuestras oraciones habéis pedido a Dios saber de mí. Y aquí vengo a deciros la verdad de cómo estoy y a la vez a dar un mensaje de esperanza al mundo. Deseo que sepáis que la muerte, con ese nombre, es una mentira, ya que yo, cuando vi a los cirujanos y al personal médico, cuando salí de mi cuerpo, los veía igual que antes, es decir, igual que cuando estaba en mi cuerpo. Al momento que el doctor Hawkins dijo que ya me fui, en ese momento vi a la abuelita Susan, al abuelito Michael, al tío John y a la prima Elizabeth esperándome, y también a un gran ángel de luz que me abrazó. Todos ellos me llevaron al lugar donde estoy ahora tan feliz. Mami, papi, ahora en unos días ya regresaré al séptimo cielo, es decir, cerca de Dios, y allí ayudaré al Padre a dar luz a la tierra. Ya cumplí mi misión y eso os debería dar tranquilidad. Deseo dar esperanza a todos los que gimen, a los que arrastran sus cuerpos por el mundo, flagelándose por errores cometidos, a los que temen a la muerte o al castigo divino. No, no, Dios no castiga, solo trata de dar a todos la oportunidad a ascender, de aprender, de entender que todo es un maravilloso arreglo divino.
Mami, papi, deseo daros las gracias por cuidarme estos años y por vuestros sacrificios. Tanto amor. Gracias. Estar felices porque vuestra niña ya está con Dios y Dios con vosotros. Amén.